Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitón y aquí os traigo una nueva video review. Bueno, voy a empezar esta video review con una pequeña confesión. Y es que realmente esta video review ya la grabé antes, posteriormente. Para ser más exactos, grabé la review de este set del Perfect Combiner PC04. Pero mientras la grababa, me di cuenta de que este set sin este no tiene ningún sentido, ya que para que el modo combiner funcione y tenga una buena estabilidad hace falta estos pies. Es completamente necesario debido a la forma en la que se adapta este set al modo combiner. Entonces, por eso no la colgué y por eso le voy a traer hoy la review de lo que sea completa. Darle un saludo al amigo Hugo Bass porque me vendió este set a muy buen precio. Porque si no, quizá incluso no, ni me habría animado a comprarlo, porque lo que se pide por ese set es una auténtica barbaridad para lo que ofrece, por lo menos para mí, porque las manos de este combine para mí son suficientemente buenas, no les hace falta más arreglo, pero el pie sí que es completamente necesario. Decirles que los nuevos combines con Putrón, parece que los pies ya los arreglaron y pusieron un pie en condiciones, sobre todo le dieron lo que es necesario para el pie, no te caigas, que es que este pivote tenga articulación, que es fundamental, como voy a demostrar durante toda esta review. Bueno, vamos con las cajas. Saben ustedes que la compañía es Perfect Effect, una compañía que está especializada en hacer ads para figuras. También se consigue figuras como Aranea y alguna más, pero realmente su especialidad es los sets. Ya recuerden que revisamos uno que era para un set que era para Blue Gleon, y todos, y Megatron, y todos los tanques que salían del molde de Blue Gleon de Hanford de Decepticons. Entonces, la especialidad es estos sets, y realmente los hacen bastante bien. Bueno, la caja con ustedes pone Perfect Combiner PC02, combina un grade set Purple Version, o sea que es la versión púrpura. No pone ningún momento hace mención a Menasor, pero claro, no tiene los derechos para poder hacerlo. Pero bueno, se entiende perfectamente. La compañía es Perfect Effect, la caja es bastante sobria. Ven ustedes unas simples siluetas de lo que traerá dentro. En las orillas es símbolo. Y las letras de lo que trae Perfect Effect Combiner. La parte de abajo, las típicas recomendaciones en perfecto chino-japonés, ni idea. Y por la parte de atrás ya nos hacemos una idea de lo que trae este set, que nos traerá los pies y las manos. Tanto las manos como los pies se convierten en arma, cosa que veo un poco tonta yo con ustedes. Bueno, está bien que, como siempre les digo, que todas estas cosas se van a poner en todos los modos, aunque quedan un poco bastante, bastante raros. Bueno, si abrimos la caja, nos encontramos de que no hay manual, realmente no hace falta. No hay ningún manual, aquí está un poco la instrucción de cómo utilizarlo, pero sí que es verdad que podrían poner cómo utilizarlo en todos los modos, porque en el modo alterno hay que buscar por internet cómo se acopla al modo vehículo. Entonces, da un poco de rabia estas cosas, de verdad. Que no traigan todo lo que deberían de traer estas cosas, sobre todo para que valen. Bueno, una vez abierto nos encontramos un empaquetado doble de plástico, por lo que no se cae nada, y la presentación es bastante buena, como todas las cosas de Perfect Effect. Vean las dos manos y los dos pies. Bueno, el siguiente set lo que trae son las partes necesarias para que Menasor combine, o sea, funcione perfectamente como un combiner, que es lo que de principio debía haber tenido las versiones oficiales. Bueno, la caja, ven ustedes que a diferencia de la otra está apaisado, o sea, en vez de estar el dibujo de pie, se queda volcado. Ven ustedes Perfect Effect también, y lo que trae la caja, cabeza y estas partes que es para sujetar correctamente el modo combiner. Aquí en los lados Perfect Effect PC04, bueno, las símbolos Perfect Effect, aquí debajo las típicas recomendaciones en perfecto chino, japonés o quién sabe. Y a diferencia de este, aquí no tenemos la etiqueta de manual, y aquí simplemente tenemos una silueta con lo que, cómo quedaría en el modo combinado. Saben ustedes que trae una extensión para el arma, trae una cabeza nueva y todo lo que es la parte, iba a decir torso, esto queda toda esta parte de la espalda, esto queda sobre los hombros y esto queda la parte del cinturón. También vean ustedes que lo pone en inglés las partes en la que se compone este set, al igual que en el otro. También lo pone, que lo pasé por alto, dos manos y dos pies, también lo pone de lo que se compone este set. Bueno, una vez que lo abrimos, vemos que el empaquetado va a ser exactamente igual que el anterior, y es justo lo que hace falta
para este set. No es ni grande ni pequeña la caja, es justo lo que necesitan ustedes, toda la pieza que llevaría. Usted la cabeza y también la extensión del arma. Y también aquí en la parte de dentro de la caja vemos el manual, cómo cambiar, por ejemplo, la cabeza, cómo poner la parte de que sería que hace sujeción, cómo poner en el modo robot, que queda realmente ridículo, ¿verán ustedes? Es una buena manera de arruinar un buen modo robot, porque el modo robot de Menasor, o sea, de Motor Master, me encanta. Y queda realmente, realmente ridículo. Pero bueno, al menos tenemos un manual de cómo poner este ad en el modo robot, aunque en el modo alterno sigue sin venir cómo se pone. Pues primero le voy a mostrar un poco qué tal este set, la calidad. Realmente, el plástico utilizado no es que sea malo, pero esto es demasiado ligero para el tamaño que tiene. No me acabo de convencer mucho. Y esta pieza del pie aún es bastante pesada, pero la pieza del pecho, lo que forma toda la parte, bueno, toda la sujeción que tiene esta figura, es ligerísima. Esta no está mal del plástico, pero aquella es preocupante. La mano, estamos en la misma. La mano no está mal, pero tampoco parece que sea el mejor plástico del mundo. Y otra cosa que también molesta un poco es que todo esto viene sin pintar, es plástico sin pintar. Entonces, no sé, da la sensación, una sensación de poca calidad que no corresponde con el precio al que vale. Y es bastante, bastante molesto. Ustedes, esta pieza, las partes de esta pieza son realmente muy finas. Ven ustedes el plástico aquí. Yo no digo que sea malo o no sea malo, pero es un plástico muy fino y apenas tiene peso para su tamaño. Es algo un poco preocupante, porque parece que en cualquier momento uno se va a quedar con la pieza en la mano, y eso sería un drama para el precio que tiene. Ven ustedes que esta pieza sí que tiene partes pintadas, como esos grises, ese morado, el rojo de las turbinas, de la parte de las turbinas, morados, que luego vemos durante cuando se ponga la figura, y esta viene pintada. Luego tenemos el arma, que es del mismo tono que las otras, también es un gris metálico, está bien, trabaja bien como extensión de la espada. Y luego tenemos la cabeza, que ven ustedes, la expresión es realmente muy muy buena. Ven ustedes los acabados muy buenos, ven esos ojos rojos brillantes que parece que vaya a saltar, todo el color, todo el gris metalizado que tiene, todos los detalles a los lados de la cabeza, muy buena, la cabeza que está bien, pero estamos en la misma, es increíblemente ligera para el tamaño que tiene. Y bueno, vamos a ponerse las piezas al modo alterno. Tendrán que buscarlo en internet, como hice yo, y realmente da un poco de risa, pero bueno, vamos a ponérselo. Todas estas piezas van puestas en Motor Master. Lo que vamos a hacer es coger y esto, doblarlo con cuidado, pero yo digo que da una sensación de fragilidad bastante, bastante preocupante. Esperen ustedes que lo hice al revés. Primero hay que doblar esta parte, encaja aquí, esta parte se dobla, encaja aquí, y todo esto se levanta para que encaje de esta manera. Y ahora viene la parte en que mutilamos a Motor Master, que es quitar esta parte de aquí, que no se crean que me gusta mucho estar quitando piezas de las figuras, para intentar ponerle esta parte. Digo intentar porque hay que estar aquí probando y metiendo, y yo no sé, ya le digo, lo vi por internet y yo no sé exactamente si se hace bien. Vale, iba a esta posición. Si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo, a ver si podemos hacer sin sacar esta piedra, o estamos haciendo aquí. A ver, vamos a intentar meterle. Vale, encaja aquí, encaja en un pivote, así es como iría. No sé, fíjense, esto lo pueden bajar para abajo. Ridículo, ridículo me parece un adjetivo bastante, bastante acorde con lo que nos ofrece este set puesto en el modo alterno. Es realmente horrible. Al menos queda bien con el color de Motor Master. Ya saben ustedes que esta versión es la de versión United de Takara, entonces no es tan gris, no sé si el gris plástico es horrible, entonces con el negro queda bastante acorde. Y luego ahora viene ya la parte en la que este set les enamorará. Esta parte se abre y ahora giramos así, giramos y giramos.
Cogemos, juntamos aquí y ahora es cuando viene, cuando le enamorará este set, y es cuando se pone las armas. Las armas se ponen aquí en esta pestaña. Realmente horrible, horrendo, no sé la palabra que lo describe. Abrimos esto, y en cuidado, por cierto, porque este set es de segunda mano, como les dije, pero ya tiene una marca de estrés aquí bastante importante. No creo que lo haya transformado mucho la persona que me lo vendió. Yo creo que es más bien debido a que este plástico que no es de la mejor calidad. Por lo menos el mío tiene una marca de estrés, lo cual no me gusta mucho. Bueno, ahora abrimos esta parte de aquí para poder ponerla, y venimos aquí a ponerla. Ya digo, utilicen la paciencia y sobre todo mucho cuidado, porque encaja, pero encaja un poco justo, y pueden ustedes quedarse con la pieza en la mano o que se les caiga, tal y como me pasó a mí. No sé si estarán viendo ustedes algo o no estarán viendo nada, pero es que es un set un poco complicado de poner aquí porque las piezas no acaban de sujetarse tal y como debería. Entonces vamos a intentar mostrárselo sin que se nos caigan muchas más piezas, a ver si fuera posible. Bueno, la idea es esta. No sé, así gana algo, pero una idea realmente horrible, ¿no? Yo creo que no es lo que nadie esperaba y queda realmente feo. Así tiene su aquel, puesto así, pero bueno, no sé, bastante feo. El arma no tiene un sitio, pueden ustedes ponerla aquí como la otra, pero no tiene un sitio específico para poner la cabeza a un... La cabeza, bueno, la cabeza se supone que se quita la de la original y se pone esta cabeza, entonces ya está. Luego las armas, las manos para convertirlas en armas, simplemente giramos, doblamos aquí y sacamos este pivote. A ver, perdonen, que es este pivote, lo doblé al revés. Bueno, a ver, doblamos aquí y esta parte la giramos hacia atrás para formar un arma que también se ve bastante fea. En el modo robot se lo enseñaré mejor. Giramos aquí, doblamos, giramos esto hacia aquí y esta parte la tenemos aquí. Bueno, y en el modo alterno, como las armas oficiales, se le pueden poner con ese pivote que lleva encima, en los puertos que lleva para ello. No queda bien, pero tampoco se crea que queda mucho mejor las armas oficiales, que ya las tenemos aquí. No se crea que quedan mucho mejor. Espera un momento, que cogí justo este. Bueno, lo mismo es. Se puede poner este aquí. Vamos a poner uno que se quede igual, así ustedes lo ven. Esta se puede poner aquí encima del ítem, y vean ustedes como no queda mucho mejor que las armas oficiales, pero bueno, por lo menos hay un sitio donde ponerla. Pero sobre todo la medalla en este caso se la lleva Motormaster, porque el armatoste que le ha montado es realmente preocupante, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, al menos dan opción de tener un modo alterno en el que las piezas entren en el modo alterno, lo cual por lo menos se preocuparon en buscarle un sitio. No me cansaré nunca de repetirlo. ¿Qué equipo más bonito forman estos Stupticons? De verdad que están realmente tremendos, muy, muy buenos. En este modo están realmente muy buenos, sobre todo Motormaster, que con ese negro que tiene eso metalizado resalta muchísimo. Parece mentira que en Optimus el modo sea tan feo y en cambio en Motormaster sea tan bonito. Pero bueno, vamos a revisar el art, que es realmente lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a hacer pasar a armar a nuestros robots y decirles que en el caso de Motormaster, esta arma tan, tan bonita que parecía que podría estar pensada para él, no se le puede poner porque el pivote que trae no está pensado para ponérsela aquí. Entonces se la vamos a poner a los demás componentes. Vamos a empezar, por ejemplo, Breakdown, y le vamos a poner esta arma. Se puede poner por la parte de arriba, la parte de abajo de la mano. Ven ustedes, así. Vamos a poner uno, le podemos poner dos y así lo dejamos ya preparado para el combate. Decirles que tiene aquí un pivote que tiene ustedes que levantar para poder usar el arma como tal. No sé si esperen si la primera no les entra a la mano, porque entra un poco justo. Y en este caso nos entró a la primera en los dos. Y ven ustedes, esta arma en particular realmente
A poner aquí un primer plano. Queda bastante bonito y le va bien al personaje. Incluso este morado queda bastante bien con sus colores. Quedan bastante bonitas. Con ustedes estas ametralladoras. Pueden ponerlas por arriba o por abajo. Ahora le vamos a mostrar cómo también se pueden poner. Se pueden poner por arriba. A ver que no se caiga porque tiene tantísimo peso que igual se cae el mismo arma. Puede usted escoger y ponerla por arriba sin ningún problema, aunque realmente como queda más bonita escogiéndola desde la parte de abajo, aunque así puesta por arriba tampoco queda tan mal. Vean ustedes, se ve bastante bien, aunque en este caso tampoco podría cogerla por abajo debido a la forma que tiene las manos, que ustedes que tocarían ese pivote, es que se quedaría bastante rara. Pero de verdad que la forma perfecta es acogerla por abajo, pero por arriba tampoco queda muy mal. Vamos a ver, lo que pasa es que estas armas son bastante grandes y hay que buscarles un poco de estabilidad a las figuras cuando queremos ponérselas. Aquí tenemos exactamente lo mismo, este arma debería de cogerlo por arriba. Esta arma no se la pongo a Drag Strip porque si no se nos cae con solo mirarlo, porque Drag Strip seguramente será el que tiene las articulaciones más flojas de todo el grupo. Este vamos a poner las manos, que como armas dejan bastante que desear. Para poder ponérsela deben ustedes coger y a ver dónde está. Miren, ¿sabe dónde está? Está buscando el pivote, ¿dónde está el pivote? Se lo quedó para él cuando estuvimos haciendo las pruebas. Es que en un principio no se lo puse a Drapesti cuando hice la prueba. Bueno, sepan ustedes que este pivote va encajado aquí y que entra y sale sin problema. Bueno, si lo ponemos a Drapesti se puede poner sin problemas demasiado rápido. Que ese pivote está sobre un ball joint, entonces a veces cuando uno intenta ponerlos alta, este sí que lo ha puesto, bueno, así. No, este es que tampoco está mal, pero de verdad, sí que parece unas manos. Este no es el mejor arma del mundo. Quizás las otras no quedan mal, pero este no es la mejor idea de todas. Bueno, ya con Motor Master, no, este es el poder de la Stitch, nada más con esas armas ya perdió casi el equilibrio. Hay que intentar que no se caiga. Bueno, con Motor Master cogieron y idearon este arma, que luego no se vea de extensión de la espada, que vean ustedes que es muy parecida al arma que trae de serie, el mismo color y una forma bastante similar, bueno, forma, un diseño bastante similar, que este sí que se puede poner perfectamente en la mano sin ningún problema y no se ve mal, queda bastante en consonancia con lo que es la figura. ¿Ustedes? No, tampoco es la mejor arma del mundo, pero bueno, no está mal que nos den la posibilidad de poner este modo. Y luego vamos a poner la armatoste este en la espalda, que no le hace ninguna falta, pero vamos a ponerlos como marca el manual. Lo giramos así, doblamos esto y doblamos esto, y ya tenemos el armatoste preparado. Al igual que en el modo alterno, esto nos estorba y lo quitamos. Y ahora vamos a intentar coger con paciencia, porque a veces no entra la primera, y meter esta pieza aquí y luego estos pivotes ahí arriba. Vamos a intentar. Ay, mira, entró a la primera. Bueno, y luego estos pivotes conectan y se queda bastante sujeto. Pero de verdad que esto no deja de ser un pegado y le da una mochila horrible, una figura que no la necesita. Entonces, está bien que nos den. Ven ustedes que el pobre ni puede sujetarla. Nos está bien que nos den posibilidades de... Vamos a ver si podemos colocar la figura. Que nos den posibilidades para que todas las armas queden integradas en todos los modos. Pero de verdad que estas quedan un tanto raras. Las ametralladoras sí merecen la pena, pero lo demás es un poco un pegado. Pero bueno, es usted que el cometido de este set no es este. El cometido de este set es ser manos y pies para el modo combinado. Y ahí es donde realmente se va a ver bien y se va a ver la diferencia con el antes y el después, que es lo que realmente nos interesa, que Menasor tuviera un modo combinado bastante decente. Como ya les dije durante la review de este muchachote, este modo combinado pasa por ser uno de los modos combinados más feos de la historia.
simplemente porque el torso no guarda ninguna proporción con las extremidades. Es muy pequeño, pero extremidades muy largas. Entonces se ve increíblemente extraño. El tema de que lleva el taparrabos ayuda un poco, pero la proporción no es buena para nada. No está tal y como debería de estar, y pues es tan extraño. Por eso los señores PFTF con este set lo que han hecho es arreglar ese detalle. Así que vamos a empezar a poner las piezas así. Bueno, ya empezamos porque la cabeza ya la tiene puesta, ustedes se fijaron. Lo que vamos a hacer va a ser desmontar toda la figura, simplemente porque nos va a ayudar mucho para enseñarles todas las piezas del set, al igual que para poner manos, brazos y todas estas partes que componen este set. A ver si otra vez quiere salir porque se puso un poco rebelde. Bueno, ya una vez que tenemos la pieza, el torso solamente, lo que vamos a hacer va a ser empezar a ponerle la cabeza. Y vamos a empezar a poner la cabeza y la parte del torso, porque así ven ustedes por qué son necesarios los pies. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner aquí la cabeza de Menasura, si no la perdemos, la original. Vean ustedes la cabeza, que son bastante similares, la de PFTF, un poco más grande y sobre todo es más parecida al G1. Bajo mi punto de vista, este es el extra menos necesario, porque la cabeza que trae el original a mí me gusta. Bueno, vean ustedes que son bastante parecidas, simplemente cambian los cuernos, que en esta ocasión son como cuernos de toro, y en estas son los cuernos clásicos que tiene Menasor, pero la expresión es parecida. Con ustedes el gris metálico es parecido, los rasgos parecidos, los ojos brillan exactamente en ese mismo rojo brillante, bastante bonito. Así que este posiblemente sea la parte menos necesaria para formar un buen Menasor, pero bueno, es un buen extra que se agradece bastante. Así que eso ya es opcional, cada uno la cabeza que más le guste. A mí, me da, en este caso, me da exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ponerle la parte del torso. Primero vamos a hacer así, quitar el taparrabos, que son ustedes que lo tuvimos quitado durante toda la red bien, pero simplemente se lo puse para que vean ustedes cómo se queda la figura original formada tal cual. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner los pies extendidos, porque nos hará falta. En el manual pone que su posición sería exactamente esta, pero le vamos a hacer una modificación para que se vea mejor. Y lo siguiente que vamos a hacer también va a ser coger y estirar los brazos para que se queden así, porque si no se puede poner el set, pero es tremendamente complicado y podemos cargarnos algo en el intento. Bueno, nos cogemos el set este que nos trae, y lo que vamos a hacer va a ser a mano de paciencia y meterlo aquí. Digo a mano de paciencia, pues saben ustedes que este proceso no es muy sencillo, digamos. Bueno, miren, a la primera encajo, pero no se crean que encaja siempre a la primera. Ponerlo así tal cual y ahora girarlo todo, cogiendo y metiendo las patas aquí, las patas, las piernas aquí en su sitio, hasta que encajen aquí tal cual. Ven ustedes con cuidado, porque esta parte ya yo que no inspira mucha confianza el material del que lo hicieron. Y lo siguiente que vamos a hacer coger es y doblar primero esta parte, porque esta parte tiene los pivotes que luego cerrará, esta parte cerrará sobre esta parte. Entonces primero montan esta parte, tienen que ponerla hasta que les encaje, que buscarle la posición para que se quede ahí tal cual. Y ahora cogemos y doblamos toda esta parte. Vean ustedes que este pivote y uno que se ve que esté dentro, que no van a ver ustedes, tienen que encajar hasta que cierre, lo apretan un poco hasta que cierre todo, ese quedó cerrado. Y estas tubinas, colocarlas en la posición. Una vez que tengamos esto, podemos coger y sin problema volver a poner estos brazos en su sitio original. Ya lo que se puede hacer sin hacer esto, pero es muy complicado. Y vean ustedes qué diferencia hay del torso del de antes al de ahora. Muchísimo más proporcionado. Muy, muy bonito, mucho, mucho mejor que el anterior. Y ahora es cuando empiezo a enseñarles por qué llegan los problemas con este torso. Y es por el siguiente. Cuando le ponemos las piernas, nos damos cuenta de que debido a la configuración de las piernas y debido a que, sobre todo, a que los... perdonen, que no están ustedes viendo nada. Bueno, no están ustedes viendo nada. Debido, sobre todo, a que los pies no están articulados como los de PFTF, vean ustedes qué feos que se quedan los pies, porque no se quedan sujetos completamente, o sea, no se quedan apoyados completamente, y da una sensación muy rara. Aparte de que así abierto de piernas, queda realmente extraño. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser coger y poner las piernas, como yo les dije,
que es girando esta parte para tener aquí una articulación extra, y girando esta parte conseguir esa articulación, y luego, claro, poniendo el pie en la posición que tal y como debería. Y así el efecto se... el efecto, es decirlo, es algo mejor. Pero aún así, ven ustedes como el pie no apoya, entonces sí que hace falta un pie. Aparte, estos pies son muy pequeños comparado con el resto de robot, al menos ahora al hacerlo así, así tan grande. Pero ven ustedes que ese es el problema. Por eso decidí comprar estos pies y esperar a hacer la review cuando tuviera todo junto. Pero los pies sí que son necesarios porque no quedan bien debido a la falta de articulación. Claro, la diferencia es que los pies de PFTF sí que tienen una articulación, aunque también hay una parte de problema porque la articulación, esto es un ball joint y le resta estabilidad. Pero al estar un ball joint y pivotar hacia los dos lados, nos encontramos que se quedan los pies apoyados y se queda bastante mejor. Bueno, ya son ustedes, simplemente meten el pie como harían con el original. Vamos a ver si llegamos a otro pie, que me queda todo muy, muy lejos cuando está el escenario tan alejado. Ya ustedes, como ahora sí se queda completamente apoyado. Ustedes, vamos a hacer un pequeño zoom. Se queda completamente apoyado el pie y da otra sensación diferente. Así sí que queda bien. Aparte, está bastante más proporcionado. Bueno, continuamos con los brazos. Primero que hacer va a ser vamos a poner los brazos, la mano a un componente solo. Simplemente se hace igual que las otras, se engancha y se le pone. Y el otro lo vamos a dejar con la mano original. Y es porque quiero enseñarles una cosa. Bueno, ponemos el brazo tal y como deberíamos. Como lo pondríamos normalmente, y vean ustedes el efecto que, aunque es de lo que, como les dije, al estar los pies sobre un ball joint, es verdad que hay que intentar buscar un poco la estabilidad. Eso sí que deben de haberlo tenido en cuenta, porque se queda un poco raro. Pero ustedes, cómo se quedan las manos, a mí personalmente me gusta bastante más cómo se queda la mano del original. Frente, ven ustedes, se va a poner aquí en un primer plano, pues se queda el original, frente, enfoca. Bueno, como se queda el original frente a la mano de PFTF, y es porque la mano de PFTF es demasiado pequeña para mi gusto, ven ustedes, no está ni siquiera en armonía con los pies, es demasiado pequeña. Así que está completamente articulada, ven ustedes que todos los dedos tienen su articulación, todas las falanges están articuladas, incluso la del dedo gordo no está completamente articulada, pero no sé, me gusta más el tamaño que le dieron al original, incluso el color, como este es un plástico morado sin pintar, el color de este se ve bastante, bastante mejor. Para mí la combinación perfecta sería los pies de PFTF con las manos del original. Pues ya digo que la mano así se ve un poco pequeña. Saben ustedes que algún día les prometí que les haré un tutorial para separar estos dedos y para que estén todos los dedos tengan su estén separados uno de otro. No van a tener articulación en la vida, pero por lo menos se quedan separados. Pero ven así qué bonito que se queda. Y el último punto que nos queda de este set es coger la medida en cuidado, porque esta parte la metí, no me atrevo a sacarla porque se quedó bastante dura. Pero bueno, saben ustedes que la parte de medio de la extensión que está en PFTF, simplemente le ponen esta parte aquí y ya tienen una espada bastante decente para amenazor. Decirles que se puede, en las dos manos se puede poner, por supuesto la mano original tiene un pivote para ponerla, aunque la verdad es que se queda bastante, bastante extraña, y en la mano de PFTF tiene también una parte específica para que se sujete. Ustedes no sé si lo vieron cómo la puse. Entonces se queda mejor, se queda bastante mejor de cómo se queda en la mano original. Y también en la parte de atrás del ar, no sé si vieron ustedes que trae, ven usted lo que les dije, si no buscamos un poco la estabilidad se nos va el por meatrona solo. Bueno, como les dije, este pivote que tiene aquí, este nos va a servir para coger y poner la espada detrás de la figura, que casi me gusta más cómo se queda así la espada de la espalda
que cómo se queda la, ¿ven ustedes el problema que tiene este set con la estabilidad? La verdad es que la figura original ya tenía un problema de estabilidad, pero ven ustedes que se queda bastante mejor de cómo se queda el original. Pero ya les digo, sobre todo tienen que ustedes y poner las piernas en esta configuración, no con instrucciones, porque si no no podrán cerrarla, se quedará completamente abierta. Pero ven ustedes cómo se queda de bonita esta figura, sobre todo el torso es lo que más gana. Pero se queda bastante bonita las turbinas que tiene aquí, se quedan muy bien. La cabeza también es un buen extra, aunque la cabeza del original a mí me vale, pero sobre todo, no sé, todo este set, lo bueno que tiene es que le da una proporción a la figura que antes no tenía. Ven ustedes que ahora sí que es una figura proporcionada, sí que se ve como tendría que ser, ven ustedes el torso bastante grande, el tamaño de las piernas prácticamente, entonces sí que se ve proporcionada y así queda un Menasor bastante, bastante bueno. A mí personalmente me gusta. Lo único que tendría que solucionar es el tema de estabilidad de los pies, porque ya digo que al estar en esos ball joints, sí que es verdad que se ven un tanto raros. No sé, no queda, no le queda la estabilidad que debería de tener la figura. Ven ustedes cómo tienen que ustedes estar bailándola hasta que se quede fija. Y es un milagro que no se cayera la figura en toda la Revian. Así que vamos a tocarlo otra vez y vamos a tentar a la suerte por si se nos cae. Por último, quieto, Menasor. Vale. Por último, recomendaciones. Sí que les recomiendo comprarlo. Con algún pequeño apaño los pies pueden quedar muy bien. Pero le hace muchísimo falta esta figura. Aparte de ustedes que el negro que han elegido queda muy bien con el Takara. Si ustedes tienen el Takara, no lo duden, porque con el Abro yo creo que se va a ver un poco más raro, porque el negro es muy parecido al que usaron para Motomaster de Takara. Muy bonito, las turbinas, la cabeza, la espada, el torso, todo queda bastante bien. Las manos para mí imprescindibles, los pies imprescindibles para que quede la figura proporcionada. Así que con esto me despido, espero que les haya gustado la Revian y lo que siempre digo, comenten y vuelvan a comentar. ¡Hasta luego, amigos!